¿La ven ahí? Sí, Inge, perfecto. Listo. Sí. Ahí está. Bien. Entonces, lo que tenemos en esta presentación del día de hoy es un ejercicio compuesto por cuatro perfiles de fabricación normal. ¿Sí? Son perfiles de acero, como vieron. Espero que hayan visto el video. Si no, péguenle una mirada cuando termine la clase. Se entiende mucho mejor después de qué estamos hablando. Como verán, las siglas PN es perfil normalizado y la tercera letra, que está a veces adelante y a veces atrás, hace referencia a la forma del perfil. La I es el doble T, los perfiles U y los perfiles normalizados L, ¿sí? Y cada uno de estos perfiles viene en medidas específicas, tanto de ancho como de alto como de espesor. Es decir, esto es un menú a la carta. Si yo me voy a un restaurante para pedir pasta y tienen gnocchi, ravioles y tallarines y a mí se me ocurre pedir agnelotis, no, no hay. Lo que hay es lo que está tabulado. Se fabrican de esas medidas, con esos espesores, con esos largos. No estos que están dibujados acá, sino para cada tipo de serie. O sea, para la serie U hay una serie de medidas. Para la serie doble T hay una serie de medidas y para la serie L hay una serie de medidas. ¿Sí? Aquí estaría faltando alguna otra serie de perfiles que ya lo vamos a ver, o quizá alguno, si estuvo visualizando la tabla de perfiles que el ingeniero Golemba ya puso en el Moodle, habrá visto que hay otras secciones, pero digamos que las tres más generales son estas que están acá. Perdón. Entonces acá estamos teniendo una pieza que tiene una altura total, que tiene 20 centímetros el perfil U y el doble T, más 7 centímetros, 6 hacia arriba, más 7,6 hacia abajo, o sea que tenemos en total 35 centímetros de altura, ¿sí? No es una cosa chiquitita la que estamos hablando. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esta es una configuración netamente académica, ¿sí? Es muy poco probable que ustedes se encuentren con esto en la vida real, pero sí van a encontrar configuraciones de doble perfil U soldado, o doble ángulo, o ángulos de A4, sí, de A2 y de A4 es lo más normal. Y se pueden generar por ahí alguna que otra configuración, pero tienen mucho más que ver con la parte constructiva, ¿no? Cómo soldarlos y unirlos, que con las posibilidades reales geométricas. Bueno. Como le dijimos, hemos armado una configuración netamente académica y esta configuración les vamos a pedir las propiedades seccionales, que es lo que vamos a analizar hoy. ¿Cuánto es el área del conjunto? ¿A dónde se encuentra el baricentro de toda esta sección? ¿Cuáles son los momentos de segundo orden propios de cada perfil y del conjunto? ¿Cuál es el momento de inercia máximo del conjunto? Y el mínimo del conjunto. Todo eso lo vamos a ver, incluso su representación en el círculo de Mohr. Ahora, solo para arrancar con el primero de los ítems, cuando teníamos figuras geométricas simples, era bastante sencillo. Nos íbamos a una tabla o basado en el conocimiento que ya teníamos de la primaria, el área del círculo, el área del rectángulo, el área del triángulo. Son fórmulas bastante fáciles ahora. Hallar el área de un perfil doble T, fíjense, con una curvita acá, con otra curvita acá, un espesor constante, pero acá un espesor variable, es bastante complicado de conseguir, salvo que lo dibujemos perfectamente a escala en AutoCAD y lo saquemos bastante aproximada. Pero bueno, alguien, por suerte, como dijo, voy a estandarizar estos productos y estos productos se van a fabricar de esta medida. Armó unas tablas de perfiles que son las que nos van a ayudar y facilitar en esta solución, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer con el área total? ¿Cómo combina? Como hablamos antes en el ejercicio de la semana pasada, vamos a trabajar con cada una de las áreas por separado. Ahí está. Con musiquita de fondo tenemos acceso a las tablas de los perfiles.
Entonces, si yo quisiera saber el perfil de cualquiera, el área, perdón, o las características de cada perfil, por ejemplo, Lu, voy a tener esta tablita que está acá. ¿Sí? Estas son las tablas que ustedes tienen a disposición en la cátedra. Tiene una parte superior que dice 30, 15, 30, 40, 20, 40, etcétera, que son los perfiles U chicos. ¿Sí? Los U chicos son perfiles que no se usan prácticamente para estructuras. Se usan, sí, pero muy poco. Y luego tenemos toda la serie que va entre 80 y 400, que son ya los perfiles estructurales propiamente dicho. ¿Sí? Toda esta serie de perfiles tienen sus datos en milímetros por lo general, altura, ancho, radio de giro 1, que también es el espesor del alma, perdón, del ala. No es radio de giro, perdón, radio de curvatura del, acá está indicada del, ¿cómo es? La unión entre el alma y el ala. Este, espesor del ala, espesor del alma, el segundo radio que es la curvita acá donde cierra el ala. Relaciones de ancho, área, el AG es el área, por las dudas, el peso por metro, cuánto pesa cada perfil. Fíjense que ese perfil de 200 que estuvimos viendo pesa 25,3 kilos por metro. O sea que en 2 metros de perfil tienen una bolsa de cemento. La inercia, acá ya cambian las unidades, tengan cuidado con eso, las inercias están en centímetros a la cuarta. Momento estático de primer orden, centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Están todos los datos indicados en esta tabla y está explicado acá arriba qué es cada letra. ¿Bien? Aquí, por ejemplo, hacemos un pequeño zoom y podemos ver que para nuestro perfil de 200, está señalado ahí, tenemos, como habíamos dicho, un área de 32,2 centímetros cuadrados, una inercia de 1910, en X una inercia de 148 centímetros a la cuarta en Y, etcétera, etcétera. Volvemos al área. Así como averiguamos del UPN, si quieren, podemos ir a los IPN. Lo mismo, hacemos un zoom y ahí tenemos los datos del perfil IPN, área 33,4. Ahí está el perfil ángulo. Bien, volvemos al ejercicio, sacamos los datos de tabla y sumamos las áreas particulares de cada uno de los perfiles que tenemos en nuestro ejercicio y tenemos el área total. O sea que el área es relativamente más fácil su obtención en perfiles normales que en figuras geométricas. ¿Sí? Vamos a la tabla, usen una reglita porque los renglones son bastante finitos y muchas veces se confunden los valores por usar. Por mirar el que estaba abajo o el que estaba arriba del valor que realmente tenían que buscar. Y siempre tengan en cuenta, sobre todo en los ángulos, que puede haber distintos espesores. ¿Ven? Para el perfil de 76 hay espesores en 6,4, en 7,9, en 9,5 y en 12,7. ¿Sí? Entonces tengan el cuidado de usar una reglita y sacar los datos. Bien, tenemos el área total. Vamos a averiguar la posición del baricentro. Primero y principal que tengo que tener, un par de ejes de referencia, el eje X, el eje Y, ¿sí? Los puse en esa posición y voy a determinar las coordenadas de las posiciones, primero en X y luego en Y para todo el conjunto. Y aquí vamos a proceder de igual manera que en las figuras simples. Tenemos los parámetros seccionales y ahora vamos a ver por qué. Por ejemplo, aquí ya están las expresiones completas, si no vamos paso a paso como ahí como la presentación pasada. Pero si yo quisiera saber, el área del perfil es 32,2, recién lo vi en la tabla, pero yo necesito saber la distancia que tengo entre, a ver, vamos a usar la cota, si ella quiere, acá está, entre mi eje Y y el baricentro de nuestro perfil normal U. Bueno, eso cómo lo puedo saber tranquilamente trabajando con las tablas que yo tengo aquí a continuación. Me voy a la tabla de los UPN, miro en mi perfil 200 y fíjense que entre todas las cotas que hay, uy, perdón, me fui para atrás, ahí está. Pero no sé qué le pasa, ahí está. Todas las cotas que están dibujadas acá arriba
Fíjense que aquí abajo en el pie figura E sub I. Y en la explicación dice E sub I es una coordenada en X que es la distancia al centro de gravedad. ¿Desde dónde? Desde la espalda del perfil. E sub I para este perfil de 200 está bien aquí en la derecha donde dice distancias y vale 2,01 centímetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Volvamos al baricentro. En nuestra expresión, el área es 32,2, la distancia desde la espalda del perfil al baricentro de la sección, 2,01 centímetro. Si quiero el perfil normal doble T, ¿qué tengo que hacer? 33,4 era el área. Y aquí hice 12. ¿Cómo yo sé esos 12 centímetros? Bien, por un lado tengo toda el ala del UPN 200 más la mitad del ala del IPN 200. Averigüémoslo un poquito. El UPN 200, el ala mide 75 milímetros. ¿Sí? Ahí ya tengo 75. Y para el IPN de 200, el ala es de 90. ¿Sí? La mitad de 90 es 45. 75 más 45, los 120 que habíamos comentado recién. Así se puede ir procediendo con cada uno de los perfiles. ¿Sí? En el perfil L que está arriba, tendré que hacer la suma de un ala más la suma del otro ala, menos la distancia baricéntrica E sub I, que figura para este perfil L. Y aquí abajo, para el perfil azul, simplemente será E sub I, la distancia que yo voy a utilizar. Vamos a ver ahora cómo logró el baricentro respecto de LGI. De la misma manera que la anterior, hacemos las áreas por la distancia desde el baricentro de cada sección al eje considerado. En este caso, el UPN y el IPN es fácil, ¿sí? Es la mitad de su altura, o sea, son 10 centímetros. Fíjense la particularidad que para el perfil azul que está aquí, es 9,43 metros cuadrados, dice, centímetros cuadrados, por menos 2,09. Y esto ya lo dijimos la clase pasada, pero lo vamos a recalcar. Recuerden que son coordenadas. Si está por debajo del eje X, es negativa. Finalmente, el otro perfil, que es el rosado, es 9,43 por 22,09. 20, la altura del perfil, 2,09, la excentricidad E sub I para el perfil L. Y así yo puedo determinar la posición de mi eje XG y la posición de mi eje IG, que ahí están representados. Vamos a hacer una pequeña pausita acá y vamos a preguntar si entendimos bien, para ver cómo andamos, qué dudas, qué consultas. Profe, tengo una duda. Con respecto al eje I y X, ¿yo le puedo posicionar en cualquier parte? ¿Los de referencia? Ajá. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el lo que azul pasa es que en algunos ejercicios, claro, en algunos ejercicios te va a venir la posición ya prefijada. Digamos, si es un parcial por lo general, imagínate que si cada alumno pone el perfil, perdón, los ejes de referencia donde quiere, si bien los valores finales tienen que ser los mismos, los baricentros van a ser todos distintos. Y para corregir se complica, ¿no? Pero si a ustedes les toca una serie de figuras simples y ustedes tienen que determinar la posición, ustedes lo ponen donde quieren, ¿sí? Si vos querés pasar este eje X, a ver si lo puedo dibujar, un segundito. Ahí me habilito. Que pase bien en la punta acá abajo, no sé si se llega a ver. Claro, sí, ahí sería positivo el... La medida. Ahí serían absolutamente todas las coordenadas en positivo, exactamente, tanto las de X como las de Y. Pero eso es una decisión netamente particular de cada uno como quiera trabajar. Ah, está. Buenísimo. Gracias, profe. No, por nada. ¿Otra? Todo durmiendo la siesta. ¿Se entendió, profe? Perfecto.
CDH, yo no estoy tan seguro, ¿no? Disculpe, Sí, profe. ¿se entendió? Sí, señorita. Yo no entendí bien lo del ala. Bien, lo del ala. Perfecto, ¿ves? Eso está bueno porque uno está acostumbrado a usar cierta nomenclatura que no todos, o sea, ustedes es la primera vez que ven un perfil normal, la mayoría, entonces no tienen que saber qué es un ala y qué es un alma, ¿no es cierto? Está muy bien la pregunta y no tengan miedo en preguntar cualquier cosa, porque de eso se trata, digamos, de preguntar para aprender. Voy a buscar una figurita, acá está, ovalada. Bien, en perfiles normales, esto que está acá, dentro del óvalo rojo, es lo que se llama alma, ¿sí? Y lo que voy a dibujar en otro colorito, en azul, que es esto que está acá y esto que está acá, se les llama alas. ¿Sí? Nada más, es el nombre que le damos. Entonces, cuando hablamos de el espesor del alma, estamos hablando de el ancho que tiene aquí, ¿eh? Este pedacito del perfil doble, perfil UPN o este del espesor del ala, alma, perdón, del perfil doble T, verde. Si les pido algún dato del ala, el ancho del ala, por ejemplo, es para la parte azul, cuánto mide desde este extremo hasta este extremo o desde este extremo hasta este extremo. En la tabla le llama BF a estas distancias, que son el ancho de las alas, y les llama H a las alturas totales de los perfiles. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta? ¿Cómo denominaban las alas? ¿Cómo era? BF, dijo. Las alas, sí, fíjate, vamos a la tablita un segundo. A ver, espera que no me está dejando. Ahí está. Fíjate acá arriba, BF, B larga F, le llama al ancho del ala, ¿sí? Y H a la altura total del perfil. En los doble T pasa lo mismo. BF es el ancho total del ala. Y DL, le llama aquí, pero es H, es lo mismo. Le llama a la altura total del perfil. ¿Sí? Y en este caso solo hemos trabajado con perfiles macizos. En la clase de hoy, sí, son todos perfiles macizos de acero con las formas que les hemos indicado. Son doble T, U o L. Bien. ¿Qué quiero decir? Por ahí, claro, en el dibujito original, tendríamos que haber rayado, digamos, toda la parte central, de los perfiles. Voy a minimizar esto. Ahí está. Y todo lo otro queda hueco, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos interrajear acá. Uy, no, muy finito. Creo que la mayoría entienden, ¿no? Esta es la parte maciza. Ahí está. Ahí está. Y todo el resto es un hueco. ¿Sí? ¿Otra consulta? ¿Pregunta? Una profe, pregunta. Sí, vayan de a uno, no hay problema. Digo nomás. ¿la altura total incluye con las alas, con ambas alas, o la Sí, parte te del alma muestro. nomás? Es No puedo completo. A ver, orientar te con el muestro la dibujo. cota que sería. Te la dibujo acá, que está más grande, ¿no? Esto es la altura total del perfil. ¿Sí? ¿Ves de dónde va hasta dónde va la cota? Sí, gracias, Bueno, profe. eso vale 200 milímetros, que es lo que le da nombre al perfil. UPN de 200 son 200 milímetros. ¿Sí? Bien, ¿qué otra pregunta? Lo que preguntaba era, por ejemplo, vio, por ejemplo, el perfil, ¿podría darse que esté acostado el perfil o siempre va a tener esa forma así? En esta cátedra va a estar acostado, girado, rotado, dado vuelta, piracambota. Claro, porque en sí, ¿cuál O sería la sea que le cosa? vamos. Claro, o sea, cuando trabajemos en realidad con esto, o sea, ¿cuál es la función de esto o para qué se utiliza después? Bien, en el video estaba, jaja,
Ah. Se conforman estructuras metálicas, ¿sí? Entonces, a ver, algún tinglado habrán visto, ¿no es cierto? La mayoría. Entonces, en los tinglados, por lo general, pueden ver tinglados de barras reticuladas, ¿sí? Yo debo tener un par de fotos, pero tendría que dejar de compartir. Denme un segundo para mostrarte en qué se usa, ¿sí? Porque dicen que una imagen puede más que 1000 palabras. El tema es que yo encuentro la imagen porque no la tenía preparada a mano, pero vamos a encontrar algo. Acá hay algo. Mientras vos buscas, el tema es el siguiente, por ahí, creo que era Facundo, no sé quién era que estaba preguntando. Vos vas a armar un perfil, una estructura metálica, ya sea para una viga, para una cabreada, para una columna, y en tu diseño surge, por ejemplo, esa configuración que está ahí en la imagen, ¿sí? Un perfil UPN, un perfil IPN y dos perfiles ángulos. Esa es la forma que le querés dar vos a una estructura. Llamarle una columna, llamarle una viga, lo que sea. Entonces, hay que encontrar los parámetros seccionales de esa configuración, de ese perfil compuesto, de esa forma compuesta por un montón de perfiles IPN en este caso. Y de esos perfiles vas a tener que encontrar todos los parámetros seccionales, ¿sí? Todos, absolutamente. Ahí lo que está mostrando el ingeniero básicamente es, eso se llama una estructura de sistema de viga de alma llena que Sí. tiene una inercia variable. Ahí te dejo, Nico. Sí, no, seguro. O sea, esto no es justamente un doblete, la parte blanca le estoy mostrando, no es justamente un doblete de serie como los que ustedes vieron, sino que estos se mandan a fabricar a medida. De hecho, tiene un tramo que tiene la misma altura que ven acá y luego tiene un tramo que va cambiando la altura. ¿Sí? Esto es el techo del centro de alto rendimiento y fíjense, acá atrás, las columnas también están hechas con perfiles normales. De hecho, a ver, no me va a dejar. No sé si puedo. Tenía otra Profe, en el foto caso del con grúas. ensamblado, ¿cómo se hace eso? ¿Se levanta todo entero Suelda. así la Se suelda con cabrita? grúa. Sí, se levanta entero con grúa o por tramos, dependiendo del peso. ¿Ahí ven esta otra? Ah, sí. Ahí estaban soldando. Esto es una estructura reticulada. ¿Sí? Esto ya es parte de lo que habíamos visto en. Creo que lo vimos esta en Cremona, esta serie. No quería mostrarles otra que era de usado como vigas. Denme un segundo. ¿Dónde estás? Acá está. Bien, vamos a compartir esta imagen. Bien. Aquí lo que van a ver es una estructura que tiene columnas de tubo circular, vigas hechas con perfil doble T, ¿sí? En los dos sentidos, y fíjense que sobre ellas se están apoyando losas, ¿sí? Acá se está haciendo un edificio y tiene 3 plantas en total. Entonces, varios usos pueden tener estos perfiles. También se usan en puentes grúas, también se puede usar los perfiles ángulo, por ejemplo, se usan muchísimo para hacer estructuras reticuladas, ¿sí? Porque son muy versátiles para armar de a dos, de a tres, con uniones abulonadas, etcétera. ¿Otra consultita? ¿Y es más complicado hacer con redondos así, con circular que con Mira, otro? termino, la ingeniería siempre termina siendo técnico-económica, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Esas estructuras que están acá, que vos estás viendo, son estructuras caras, pero tienen la ventaja de que tienen un montaje muy rápido. Vienen, se colocan. Se pintan, vienen, se colocan, se pintan. Esta obra se hizo en 3 meses, es rapidísimo. Una estructura reticulada requiere bastante mano de obra, como ejemplo esta, si bien esta tiene con perfiles de chapa plegada, requiere bastante laburito más de taller quizás para el montaje que la otra, pero siempre es una ecuación técnico-económica. Si las más baratas son, estoy tratando de buscar, esto no es, ahí está. Esta que está acá, aquí está medio lejos la foto, pero vamos a acercarnos un poquito. ¿Sí? Este lo conocen, lo habrán visto en varios lugares. En ingeniería ya la van a llamar filigrana a este tipo de configuración, que es el famoso reticulado, como le dicen en obra. Y estas son las, por lejos, las más económicas de todas, por lejos. Pero requieren una mano de obra bastante interesante por ahí en tiempo. ¿Sí? Pero siempre es técnico-económico la solución.
Lo que tienen estas estructuras, cualquiera, estas quizás, más todavía la que está en la imagen, más que las demás, es que son estructuras extremadamente livianas, ¿sí? Tienen Ah, muy sí. bajo peso propio, muy bajo peso propio respecto de otro elemento de construcción como es el hormigón, o la madera inclusive, son elementos que tienen muy, muy poco peso propio. Van a estar sometidos generalmente estas cubiertas de techo a una carga de viento. Y esa carga de viento generalmente es de succión, entonces lo que decimos nosotros en ingeniería es que estas estructuras al ser tan livianas no se caen, sino que se vuelan, ¿sí? Porque tienen muy poco peso propio, y entonces, bueno, favorece en algunos casos el izamiento, el colocar en obra, se puede trabajar en taller, como dijo el ingeniero Pintos, mientras avanzamos con la obra de albañilería. Fíjense que en esa imagen tienen las columnas de hormigón, que pueden ir haciendo, mientras tanto en taller se pueden ir haciendo las vigas de filigrana, y luego se montan. Entonces tiene esa facilidad, ¿no? Sí, exacto. Una aclaración de vuelta por si a alguno le quedó la duda. Succión es que el viento nos empuje el techo hacia arriba, ¿sí? No que lo tiras de abajo, sino que se vuele, como dijo el ingeniero recién. ¿Otra consultita? Pregunten y aprovechen, que estamos para eso. Profe, ¿pero qué son los tensores esos que están ahí? Lo que vos ves, las diagonales, en realidad estas crucecitas que ves Cruces. acá, Eso sí. exacto, bien, eso se llaman cruces de San Andrés. ¿Cuál es la función? Rigidizar lateralmente los paños, ¿sí? Pensalo de la siguiente manera, ese video lo perdí, pero era genial. Si vos pusieras un pórtico a continuación del otro, ¿sí? Pórtico le llamamos a columna, viga, viga, columna del otro lado, ¿sí? Acá, columna, viga, viga, columna del otro lado. Son como planos. Vos los lo pensaron en la secuencia de armado de obra. Primero haces las dos columnas, después pones las dos vigas. Después pones las otras dos columnas, las otras dos vigas. Las otras dos columnas, las otras dos vigas. En un sentido, eso tiene una rigidez, pero en el otro es como poner, como parar una regla. La regla en un sentido tiene rigidez, pero si vos le pegás en el otro sentido, se cae como si nada. ¿Sí? Si yo empujara este techo desde el frente, se iría todo para atrás. Y esas cruces San Andrés lo que hacen es conferirle rigidez a la estructura y trabajan en conjunto. No es tan fácil de explicar por una imagen, disculpen. Pero básicamente, imagínate también lo que dijo el ingeniero, fíjate que allá atrás hay una máquina, ¿ves? Imagínate que el viento viene desde la máquina Hacia hacia usted. vos por la pantalla, ¿sí? Entonces, obviamente, al no tener rigidez ese plano, ese pórtico, se va a deformar. Entonces, para que no se deforme, lo que se hace es tratar de que toda la estructura, todas las vigas, con todas las columnas, trabajen en forma solidaria. ¿Cómo se hace ese sistema? A través de un sistema de cruces. Entonces, cuando una intente deformarse, la otra no le deja. Ah, claro, arrastra todo el resto. Claro, entonces eso se llama Exactamente. cruz de San Andrés. Cruz de San Andrés. Y se utiliza justamente para rigidizar el sistema. Es un rigidizador para que trabaje solidario todo. Se pueden hacer en el Realmente. plano de la chapa y también se suelen hacer también en los planos verticales de paramento, más que nada cuando los cerramientos laterales también son de chapa. Exactamente. Que de eso ya no tengo foto. O tendría que salir a buscarla en realidad. De alguna obra Pero de genial la arquitectura. aplicación, ¿vieron qué linda que es? Ahora empezamos a ver cosas de obra, ¿no? Y tenemos para hacer dulces, mirá. Qué Sí, feo. más entretenido. Bueno, vamos a volver al aburrimiento de la presentación. Después, en todo caso, vamos a buscar otra cosita. Vamos a compartir. Tarda un poquito. Ahí está de vuelta. El área ya la teníamos calculada. Pavada. El baricentro de la sección ya lo teníamos calculado. Pavada. Ahora vamos con los momentos de segundo orden. JX, JY y JXY. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la clase pasada les comentamos que para las figuras geométricas estaba tabulado? Por lo tanto, alguien se tomó el laburito y también nos hizo la tabulación en las tablas. Entonces, yo voy a buscar los valores que necesito en las tablas y lo que tengo que tener cuidado siempre es de compatibilizar las unidades, no mezclarlas. Tengo el UPN de 200, me voy a la tabla
busco 200, inercia respecto de mi eje X, está acá la columna, 1910 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Pero no me deja entrar a... Ah, mira, hay un error ahí en la presentación. Perdonen, vamos a volver nomás manualmente a donde estábamos. Ah, medio complicado. Bien. Entonces, del UPN, yo tengo que mi inercia es 1910 centímetros a la cuarta. Tengo que la inercia en I propia es de 148 centímetros a la cuarta. Todos esos valores los saqué de tabla. Y la inercia centrífuga JXI propio, en este caso, por ser una figura simétrica respecto de mi eje X, ¿cuánto tiene que valer? 0. Pero muy bien. Muy bien, tiene que valer 0. Vamos ahora con el perfil normal doble T. Su inercia propia vale 2140, está en la tabla. La respecto del eje I vale 117. Fíjense las relaciones, ¿no? O sea, si yo uso un perfil doble T para resistir una deformación respecto del eje X, aguanta 2140. Pero si la uso para resistir respecto del eje Y, aguanta 117, o sea, casi 20 veces menos. Eso es la famosa diferencia entre poner una tabla de canto, que se deforma todo, a una tabla, perdón, sí, bueno, depende cómo vean, una tabla parada o de canto, depende cómo lo quieran analizar. En una posición se deforma todo y en la otra se mantiene bastante rígida. No sé si alguien estaba hablando, escuché muy bajito una voz, me pareció. No, o sea que conviene toda la vida ponerle así de canto, o sea, como está. Como está, exactamente. Toda la vida conviene colocar el perfil, porque, a ver, no es que alguien viene y dijo caprichosamente, che, vamos a hacer perfiles, ¿y qué forma le hacemos? Y ponerle la I porque me llamo Ignacio. No, se estudiaron las formas de manera de poder aprovechar el material. Y eso es justamente el concepto de inercia, cómo se distribuye el material en una sección y cómo yo lo puedo aprovechar para tener mejor y mayor inercia. Porque mientras más inercia tenga, menos deformaciones y por lo tanto menos tensiones generan en mi estructura. Yo tengo la misma cantidad de plata, este perfil salía 33 mil pesos, recién lo vimos, y si yo lo pongo acostado, está aguantando 20 veces menos. O sea, tengo que poner 20 perfiles acostados para que me aguanten lo mismo que uno parado. O sea, que en vez de gastar 33 mil pesos, gasté 660 mil pesos. Es una ecuación para pensarla, me parece. Bien. Ahora vamos con los perfiles L. Los perfiles L tienen una particularidad. Este era el rosadito que estaba arriba a la derecha. Me voy a la tabla del perfil L y me dice que tienen, fíjense, la inercia en X igual a la inercia en Y, obviamente, porque este perfil que tiene, tiene la particularidad de ser simétrico, pero respecto del eje Z. ¿Ven acá en el dibujito? Es simétrico, pero respecto del eje Z. Por lo tanto, tiene la misma inercia respecto del eje X, o sea, la distribución del área respecto del eje X, que la misma distribución del área respecto del eje Y. Por eso las dos inercias son iguales. ¿Sí? A ver si me deja volver. Ah, solo hasta baricentro me deja volver. Bueno, vamos, repito. 50-39 en X, 50-39 en Y. Y ahora viene la pregunta del millón. Teniendo un eje de simetría, el perfil normal L, ¿cuánto vale el JXY? 0 también, profe. Vale el 0, creo. Esa era mi duda también. Tengo dos respuestas. No, porque está rotado, ¿no? No es simétrico respecto ni a X ni a Y.
Ah, muy bien, esa vocecita que creo que era Marcelo. Recuerden una cosa, el eje, el perfil o la figura geométrica en realidad puede tener un eje de simetría, sí. Pero para que sea cero el centrífugo, ese eje de simetría tiene que ser paralelo a los ejes que yo estoy considerando. Entonces, voy a volver al conjunto un poquitito para atrás. ¿No más? Ahí está. Fíjense que yo estoy considerando un par de ejes X, Y ortogonales, paralelos, pero el eje de simetría del perfil ángulo está a 45 grados, tanto el de este como el de este. Por lo tanto, ¿tienen eje de simetría? Sí, sí tienen, pero esa simetría no es paralela al eje considerado y por lo tanto su centrífugo no va a ser nulo. Entonces, viene un problema bastante interesante, que es ¿cómo calculo el centrífugo de un ángulo? Bien, vamos a tratar de explicarlo en pocos pasos. El que tenga algo para anotar, anote. Igual van a quedar la presentación. Tomo el perfil como lo tengo graficado en mi ejercicio. Y tengo el perfil como figura en la tabla. Como verán, están parecidos, pero no son iguales. Están espejados. Bien. Acto siguiente, ubico los ejes Z y B, que son los principales. En nuestra época eran Psi y Epsilon. Psi alias Chinchulín para el ingeniero Anzin. Pero los ubico en función de cómo está mi original. ¿Sí? Fíjense que el principal, el de simetría, perdón, el eje de simetría es el Z. Ese eje Z es este, que es el de simetría. ¿Se entiende? No es que este es paralelo a este y se llaman de la misma manera. No. El Z es el de simetría, por lo tanto acá el Z es el de simetría. El B corta no es de simetría, el B corta no es de simetría. Bien, número 3. Mido cuánto vale el ángulo desde mi eje X. Fíjense, la X está en negro ahí, a diferencia de lo anterior. ¿Cuánto vale el ángulo desde mi eje X hasta mi eje principal de inercia? Este alfa que está acá. Y aplico el teorema de los ejes rotados. Sí. Y acá más de uno habrá dicho, ¿por qué no le di bolilla en la teoría a esto? Pero bueno, así es la vida y ahora lo van a tener que aprender y lo van a tener que aplicar en varias oportunidades. El teorema de los ejes rotados, recuerden, que es lo que eligió el ingeniero Goleman en la clase pasada, les permitía obtener, y lo que le dijo Corrón la teoría, por supuesto, determinar la inercia respecto de un par de ejes rotados, cualquiera sean ellos, un ángulo alfa. ¿Cómo? A través de estas expresiones que están acá, que el desarrollo sí lo tienen en la teoría de dónde sale. Entonces, si yo quiero obtener el teorema del eje rotado para cualquier eje X rotado, o sea, yo voy a rotar desde la posición de X un ángulo alfa, esta es la expresión que yo tendría que utilizar. ¿Sí? Si yo quiero rotar 20 grados el eje X, la inercia respecto de este nuevo eje X que voy a llamar X', que está a 20 grados aquí, va a ser JX de tabla por el coseno cuadrado de 20 más JY de tabla, o sea, 50-39, por el seno cuadrado de 20 menos JXY, que no tengo idea, por el seno de 2 alfa. Entonces, en esta ecuación yo tengo un problema. No sé cuánto vale JX', pero tampoco sé cuánto vale JXY, o sea, el centrífugo. Pero tengo una ventaja. La ventaja es que en ciertas posiciones, como por ejemplo esta que hemos marcado, alfa, se encuentra el eje Z. Entonces, la inercia de Z, ¿sí? Es una X prima, Z es igual a X prima, es una rotación del eje X, pero como le pusimos Z, le cambiamos el subíndice.
va a ser igual a jx por el coseno de 135 al cuadrado más ji por el seno de 135 al cuadrado menos jxi por el seno de 270. ¿Sí? Reemplacé los valores que estaba acá con este ángulo de 135. Y donde dice jx y ji va 50,39, como hemos averiguado en la tabla. Entonces resulta que yo de aquí conozco jx, conozco ji, conozco alfa, no conozco jxi y no conocería jz. Pero tenemos una ventajita. Vamos a volver para atrás. Yo puedo ir a la tabla de ángulos. ¿No me deja ir? A ver. No me está dejando ir. Ahí está. Y fíjense que en la tabla de los ángulos, aquí tengo una columna que es la inercia respecto de Z y esta viene tabulada, 81.3. Y tengo la inercia respecto del eje B corta y también viene tabulada y vale 19,47. O sea, volvemos a la ecuación, voy a tardar un poquito porque están mal los accesos, pero no importa, ya estamos. O sea que de esta expresión, JZ para 135 grados la tengo. Me la acaban de mostrar tabulado. Entonces puedo despejar JXY. Despejo JXY y me queda JX por coseno cuadrado de alfa, más JY por seno cuadrado de alfa, menos JZ dividido el seno de 270. Y ahora, teniendo todos estos valores, yo puedo despejar el JXY de mi perfil A. Pongo los valores correspondientes, 5039 por 0,5 más 5039 otra vez por 0,5 menos 81,3, que era el valor que recién les mostré en la tabla, todo esto dividido menos 1, respeten siempre los signos, el total 30,91 centímetros a la cuarta. Y ese es el valor que voy a indicar en mi tabla. O sea que acá sí se complica, ¿eh? Acá no está tan fácil obtener los valores. Pero bueno, cierta ayudita nos dieron los muchachos tabulando, aunque sea la inercia respecto a un eje Z y la inercia respecto de un eje B. Si alguno de ustedes me dice, y yo no puedo, en vez de hacer alfa 135 grados, hacer 45 y trabajar con B corta, sí, se puede perfectamente. Lo único que tienen que cambiar es donde dice coseno de 135 irá coseno de 45, lo mismo acá, en vez de seno de 270 será seno de 90, pero en vez de poner JZ, que era 81,3, tendré que poner JB corta, que valía, creo que era 19, algo o 14, ¿sí? Las dos soluciones es válida. Pero sí o sí, para perfiles ángulos tenemos que valernos del teorema de los ejes rotados. Acá vuelvo a parar y vuelvo a preguntar, ¿se entendió esto que hicimos recién? Sí, sí, a pesar de que, a pesar de que alrededor del eje B no sea simétrico, igual se puede usar, puede utilizar. Se puede utilizar igual porque no tiene que ver con que sea simétrico o no. El teorema de los ejes rotados es para obtener la inercia de un perfil respecto de un eje que está rotado a un ángulo alfa. Como te decía hoy, puede ser 20, 30, 15, 58, el que vos quieras. Simplemente que la ventaja que están tabulados el Z y el B corta en la tabla. Por eso puedo usar cualquiera de esos dos, no porque sea simétrico o no. Claro, claro, se entiende. ¿Y alfa siempre va a ser antihorario como muestra ahí? Sí, señor. Los ángulos se miden positivos. Bien, gracias. ¿Se cortó, parece, o no? He buscado un vasito con agua. Hablando hace una hora. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Escuchan ahora? Sí, se escucha, profe. Sí, profe, se escucha. Sí, se mira, todo bien, la verdad. ¿Todas, dudas, preguntas? ¿Alguna otra cosita de esto? Profe, con respecto a lo último que decía del tema de los ángulos,
Si yo tengo, por ejemplo, una de las alas de ese perfil está en dirección menos 1000. O sea, yo estoy roto. Yo tendría que tomar el ángulo. Ahí lo vamos a ver en el próximo elemento, que es el otro angulito. Que ahí está. Abajo. Ahí está. Sí, ¿Me aguantás un ratito y ya lo hacemos? Sí, 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 ahí me acuerdo. Perfecto. ¿Alguna otra consultita, pregunta? Bueno, hago yo entonces la pregunta. Acá por cálculo les dio 30,91. Está perfecto. Ahora, sin haber calculado nada, ¿está bien que dé positivo o puede ser negativo? Recuerden que los centrífugos son las únicas inercias que pueden ser positivas o negativas. ¿Cómo yo sé que este positivo está bien? Que por ahí muchas veces pasa acá. El seno de un ángulo, por ejemplo, el menos 1 que está ahí abajo, nos confundimos y le ponemos 1 y ya nos cambió el signo y perdimos. ¿Cómo yo puedo darme cuenta rápido de esto? Y el baricentro de esa sección tiene que estar por encima de nuestro eje X, E y G, o sea, el lado positivo. No necesariamente. Yo, por ejemplo, te voy a mostrar algo. ¿Ves estas dos figuras que están acá? Las dos tienen el baricentro por encima, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Una tiene la inercia positiva y la otra negativa, la centrífuga. ¿De qué depende? ¿Nos recuerdan qué pasaba con el triángulo en la clase pasada? ¿Los cuadrantes puede ser? Los cuadrantes. Sí, señores, no se olviden de los cuadrantes. Los cuadrantes tenemos que analizar en qué, cuánta cantidad de área, perdón, yo tengo en cada cuadrante. Fíjense para el naranja. El cuadrante 1 era el positivo, ¿sí? Vamos a dibujar acá un ratito. Este cuadrante que está acá era el positivo. Ahí mejor. Y este cuadrante que está acá también. Fíjense que en los cuadrantes positivos, donde las dos coordenadas son positivas o donde las dos coordenadas son negativas, tengo muchísima más área que en este otro cuadrante que está acá abajo, que tiene el cuadrante negativo. Sin embargo, si íbamos al otro perfil, que es el que está al lado, en este cuadrante que está acá, y en este cuadrante que está acá, tengo muchísima más área que en este otro chiquitito que queda acá. Y este cuadrante es negativo porque tiene distancias en X negativas. Y este cuadrante que está acá es negativo porque tiene distancias en Y negativas. Entonces, yo sin calcular nada, tengo que verificar si mi centrífuga es positiva o negativa. Y eso es algo que no le vamos a perdonar en un parcial o en un final, ¿sí? Porque muchas veces, no, pero yo me equivoqué en el cálculo, profe. Eso le puede pasar a cualquiera. El error de cálculo se perdona. Lo que no se perdona es que no se tomen 2 segundos para decir dónde tengo más área, en el positivo o en el negativo, en el positivo. ¿Cuánto me dio positivo? Ah, está bien mi cálculo, ¿sí? Eso tienen que tomarse la molestia de pensar y no solo de calcular. ¿Sí? Un error de cálculo es perdonable, si no seríamos todos Excel. Lo que nosotros vamos a tomarnos la molestia y el tiempo de pensar. Nos van a pagar para usar el ingenio, para usar la cabeza. ¿Sí? No simplemente para poner datos en un software y que nos escupa un cálculo. No es esa la idea. ¿Sí? Hay que tratar siempre de pensar, de aprovechar, de maximizar, de buscar los menores costos, siempre del lado de la seguridad. Entonces, vamos ahora a analizar el último perfil. Teníamos las mismas 2 inercias en X que en el anterior. Y ahora, en este caso no está el análisis, que por ahí el compañero quería preguntar, pero lo voy a dibujar rapidito. Lo voy a hacer acá abajo. Bien.
ahí más o menos te dibujé el perfil, y haríamos un par de ejes, que serían este que está acá y este que está acá. Y si vos tuvieras que medir el ángulo a los ejes principales, vamos a dibujar los ejes principales en nuestro color, sería este en azul, el Z, y el B tendría que venir más o menos por acá. Muy, muy caserito todo, pero bueno. Recordá, yo siempre voy a tener que tomar los ángulos respecto de mi eje X, que está aquí, y el ángulo lo voy a medir. A ver, tengo que cambiar la punta para que se lea mejor. Desde el eje X antihorario. Si voy a trabajar con el eje B corta, van a ser 45 grados. Si voy a trabajar con el eje Z, van a ser 135 grados. Y por eso, al ser 135, igual que en este primer caso que hicimos recién, el valor es exactamente el mismo, 30,91. ¿Se entendió? Sí, sí, perfecto. Profe, ¿tiene entonces, algún significado el menos o el más del centrífugo? Es difícil por ahí de explicarlo sí, es medio complicado. Yo no tengo una explicación muy física para darte de esto. La única que tendría por ahí es si vos clavás un punzón acá en el baricentro de esta figura. Ahí, se me cerró todo, perdón. ¿Me deja dibujar? A ver, ahí está. ¿Ven ahí el punto? Sí, sí. Sí, correcto. Sí, sí, pero... Si vos clavás un punzón ahí, y esto en vez de ser una barra de 6 metros de acero, fuera un pedacito de papel, ¿sí? Que vos cortaste exactamente con la medida que está ahí. Vos le clavás un punzón a ese papel, que tiene la forma de el L, únicamente del L. ¿Para dónde va a girar el L? Según la ley de la gravedad. ¿Para la derecha? ¿Giro horario o antihorario? Horario. ¿El único que opina, che? ¿Horario? Sí, horario. Sí. Horario. Si ustedes le clavan el mismo punzón a este otro que está acá a la derecha, recortan la misma figurita y le clavan un punzón. Cuando ustedes lo suelten de esta posición, ¿cómo va a girar? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. Y sin embargo, las dos inercias le dan lo mismo. Las dos le dan positivas. Entonces, porque esto le estoy a comentario porque yo escuché por ahí el tema del giro que tendría la sección respecto de... perdón, ¿qué estoy diciendo? Estoy confundiendo entre dos valores distintos. Una gira... horario, la otra gira antihorario. Una es la de la izquierda, positiva, y la otra es negativa. Y uno puede darle una de vuelta, no es la definición más técnica que me gustaría dar, pero da un indicio de hacia dónde rotaría la pieza, ¿sí? Si es sostenida desde su baricentro. ¿Sí? No es una definición técnica, lo vuelvo a recordar. Estas propiedades se usan pura y exclusivamente para poder dimensionar ciertas estructuras o para obtener otros parámetros, ¿sí? No es como la inercia respecto de X o de Y que viene directamente relacionada con la deformación que pueda tener esa pieza, que ustedes la pueden visualizar muy rápidamente con la tabla hecha como puente, ¿no? O con la reglita. En esto daría la intención de que si es positivo tiene tendencia a girar horario y que si es negativo tiene tendencia a girar antihoraria la estructura. Y si es cero, como un doble T, no debería girar para ningún lado porque está balanceada el área de todos los sentidos. Pero es muy traído los pelos, ¿qué quieren que le diga? No es la mejor porque no tiene, para mí, yo nunca tuve una respuesta tan
física, digamos. No hay una demostración física por ahí como sí puede ser con las tablitas en respecto de los otros ejes. Ok, ok. Bien. Seguimos un poquito para adelante. Distancias. Un embole crónico. Todos van a estar de acuerdo. Vamos a tener que usar de vuelta las tablas de los perfiles y vamos a tener que acordarnos siempre de que las distancias que buscamos es la diferencia entre la coordenada entre mi eje de referencia y mi eje del perfil respecto de la coordenada del eje de referencia al baricéntrico. Es decir, para el doble T, la coordenada X sub I es 2,0,1, el famoso E sub I, menos 7,35,4, que es lo que obtuvimos del baricentro de toda la sección. Para las distancias I, en este caso es 10 y 10, o sea que da 0. En este caso es muy, muy particular que nos dé justamente en la mitad, pero bueno, tenía la misma altura el perfil, la configuración, perdón, de perfiles que elegimos. Para el perfil doble T en X, la distancia del baricentro del doble T verde al eje Y era 12, menos 7,35,4. Nuevamente en Y da 0. Para el perfil L rosadito, que es decir, el que está arriba, la distancia en X es 14,41. ¿Sí? Recuerden que sea 14,41, la tengo que hacer sumando las longitudes de las dos alas menos la excentricidad de subí de este perfil. En este caso sí tenemos coordenada IG, que es de la altura total, que era 22,09, menos 10, que es esta azul que está acá abajo. Y para el perfil azul, que está abajo, 209 menos 735 y 209 menos 10. Esto es un poco tedioso. Por más tedioso que sea, hay que tomarse el tiempo de hacerlo bien, porque recuerden que las inercias van a ser siempre la aplicación del teorema de Steiner. Y cuando aplicamos Steiner, una parte tiene que ver con la obtención de las inercias propias de cada sección, que están tabuladas, o sea que ahí no tuve que hacer nada. Y la segunda parte es el área de la sección por la distancia entre los centros de gravedad al cuadrado. Por lo tanto, si yo le erro el Luis Cachazo, como dice la frase, en cualquiera de estas distancias que están aquí o coordenadas, me va a salir mal la segunda parte de la aplicación del teorema de Steiner y de ahí consecuentemente todo el resto. Entonces, como le dije, es tedioso, pero hay que dedicarle el tiempo. A las cosas más feas hay que darle más tiempo. ¿Qué va a hacer? Vamos ahora sí con la obtención del baricéntrico XG. Esto sí es un proceso repetitivo, el propio como les comentaba recién, y el área por la distancia al cuadrado. Para el doble T es exactamente lo mismo, el propio más el área por la distancia al cuadrado. Para el perfil ángulo, el propio que era 50,39, más el área por la distancia que yo recién obtuve, ¿sí? Recuerden que si son inercias respecto del eje X, las coordenadas las medimos en Y. No se confundan de poner X con X. Para el otro perfil doble T, mismo propio, diferente, perdón, en este caso van lo mismo, porque era simétrico. Mismos valores de XG total. Sumo todo ese valor, ese conjunto, y ya tengo la inercia de los cuatro perfiles, respecto de mi eje baricéntrico XG. ¿Sí? Ese es el valor que yo usaría, por ejemplo, para determinar las tensiones de flexión o las deformaciones que se generen, todos esos parámetros que por ahí le mostramos de la tablita de la materia que damos el cuatrimestre que viene, que es resistencia de materiales. Por eso es muy importante lograr este JXG, o el que viene, que es el JIG. Vamos a proceder de la misma manera. 148 sería 32,2 por la distancia X, en este caso al cuadrado. Lo mismo para el doble T, 117, el área por la distancia en X al cuadrado, 721.
Lo mismo para el ángulo y para el otro ángulo también, ¿sí? No me quiero detener mucho acá porque básicamente estamos aplicando el teorema de Steiner para distintos perfiles con valores que ya hemos calculado anteriormente, hemos obtenido tabularmente. Igual si tienen alguna duda me avisan. Fíjense, 2.738 respecto de I contra 6.000 y moneda creo que era, 6.900, ¿sí? O sea que prácticamente el triple. Poquito menos, dos veces y moneda. Por último, el paricéntrico del centrífugo. Los propios eran nulos, pero las distancias o coordenadas no lo son. Aquí es muy importante, recuerden lo de los signos. Si yo no lo pongo así entre paréntesis, por lo general me confundo o me olvido. Lo mismo para el perfil doble T. Para el perfil ángulo sí tenemos un valor y para el otro perfil ángulo también tenemos un valor. ¿Sí? Sumamos todo y nos da la obtención de el JXY para nuestro par de ejes baricéntricos en 1466. Antes de avanzar un poquito más, paramos otra vez y volvemos a preguntar si hay alguna duda, consulta, pregunta, etc. Bastante repetitivo el proceso, pero se entiende. Es muy repetitivo, ¿sí? Bastante denso, ¿sí? No hay problema en que me lo digan, ya lo conocemos. Pero bueno, así es Steiner. ¿Profe? Sí, señor. ¿Para el parcial vamos a tener un día entero para hacer? 2 horas por tema. Y no estoy jodiendo. Lastimosamente, a ver, entiendan un concepto. Nosotros tratamos de ver que ustedes hayan aprendido. Si yo les doy un parcial o el ingeniero Golemba con 68 perfiles configurados más 2 triángulos y un hueco, sí, van a estar todo el día calculando. Pero como dijo el compañero recién, esto es repetitivo. Entonces, a la hora de evaluar, con nosotros darle 2 o 3 perfiles, ya evaluamos todo. Una figura geométrica, un perfil que tenga una simetría, la otra no, o por ahí ponemos un hueco, todo depende de cómo nos despertamos. Y con eso se evalúa, digamos, el tiempo les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque la configuración del ejercicio está pensada para que les alcance. 2 horas y media, a veces 3, ¿qué va a ser? Dependiendo de... Nosotros ya con José, siempre antes de darles un tema, lo evaluamos, ¿sí? Definimos un poquito cuánto tiempo llevaría esto, bueno, dale un changüí de tanto, bueno, así lo vamos pensando, no es que los vamos a querer matar nunca, ¿sí? Entonces, lleva tiempo, sí, es repetitivo, sí, entonces a nosotros no nos sirve evaluar repetibilidad de resultados, sí, aplicación de conceptos. ¿Se entiende? Se entiende, sí. Bueno, como siempre, no tengan miedo en consultar esas cuestiones. No es secreto, pero no, realmente vos decís, me va a llevar 8 horas hacer esto. No, te tiene que llevar 2. Pero 2 es muy poco. Te tiene que llevar 2. Con la práctica esto enseguida sale porque es repetitivo y metódico. Pero obviamente si hacen 2 ejercicios y van a un parcial y tienen pocas probabilidades de salir bien. Hay que practicar, no queda otra. Vamos al círculo de Mohr. Igual cualquiera me puede parar cuando quiera y si quieren volver hacia atrás volvemos. Vamos a trazar, según, ¿se acuerdan que el ingeniero Golemba les explicó todos los tipos de configuraciones que teníamos para el círculo de Mohr? Yo obtuve que JX era mayor que JY y por lo tanto tengo que trazar los valores de inercia en abscisa. JX 6908, JY 2738. Escala de dibujo, como fue la consultita de ayer, ¿sí? Puede ser uno 6,9 centímetros y el otro 2,7 centímetros.
Y nos va a dar un circulito más o menos en escala. Si puede ser un poquito más grande, sería lo mejor. No sé, multiplicar por 1,5, ¿sí? Para que quede un poquito más grande. En el punto marcado acá está muy, muy paso a paso. Está muy parecido a la otra guía. Les vamos a ir dando el paso a paso porque la idea es que puedan tener la presentación, descargarla del Moodle y el chico que no pudo participar hoy, más o menos entenderlo. ¿Sí? Que es lo que hacemos siempre en el punto de menor valor, que es donde está JI en este caso. Vamos a trazar JXY con el signo que posee. Recuerdan que nos dio positivo JI de 1466. Entonces, en el punto donde estaba marcado JIG, a ver si ve el mouse, ahí apareció. Si lo ven ahí, mi mouse marca a partir de ahí positivo si va hacia arriba, negativo si va hacia abajo. En este caso es positivo, lo dibujo para arriba y en ese puntito que está acá arriba ya va a estar mi foco. ¿Sí? Recuerden que en ese punto donde yo elevé el JXY va a estar el foco siempre. Acto seguido, ahí apareció el foco. Sobre el eje de las abscisas, en JX hago lo mismo, el JXY, pero invertido. Salió medio suavecito, miren, lo vuelvo a mostrar. Ahí apareció una rayita que es el mismo valor, pero en negativo. Trazo la diagonal, marco el centro del círculo, tamaño centro del círculo, para encontrar un tesoro parece la X. Pongo el compás en el centro del círculo y trazo mi círculo de Mohr, ¿sí? Que en el pizarrón siempre era el huévalo de Mohr, porque nunca le pegábamos el círculo, pero se hacía lo que se podía. Entonces, X mayor a Y, dibujo en abscisas. JX acá, JY acá. En el menor de los dos, trazo JXY con su valor, positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. En ese punto ubico el foco. En el otro extremo, o sea, en JX, dibujo JXY, pero de signo cambiado. Trazo la diagonal y marco el centro. Marcado el centro, pongo el compás y ya tengo mi círculo de Mohr. ¿Sí? Si le piden círculo de Mohr, ese es el círculo de Mohr. ¿Qué le faltaría para completar? Muy bien. Determinar cuáles son los valores de inercia máxima que puede llegar a tener este conjunto, cuál es el valor de inercia mínima que puede tener este conjunto y la centrífuga máxima que puede tener el conjunto. ¿Lo pueden hacer analíticamente? Sí, por supuesto. Para eso tienen ya las expresiones matemáticas que se dieron en la teoría. Y también lo pueden hacer a través del círculo de Mohr. ¿Cómo lo hacíamos en el círculo de Mohr? Bueno, acá en realidad el máximo y el mínimo son fácilmente determinables porque yo tengo los puntos donde el círculo corta el eje de abscisas, ¿sí? Ahí está el máximo y ahí está el mínimo. Mido esas distancias, las multiplico por la escala y tengo los valores aproximados de J máximo y J mínimo. El valor de la mayor ordenada que tenga, o sea, el radio del círculo, va a ser el máximo valor del centrífugo que pueda tener mi conjunto. Y ahora vamos a analizar un poquito algo que por ahí no estaba escrito, que es el ángulo en el cual yo tengo que rotar al conjunto o los ejes para obtener estos pares de inercias máximos y mínimos, ¿sí? ¿Cómo logro el ángulo de que tengo que rotar? Bien, desde el foco pongo una línea de referencia, esa línea punteada que apareció ahí, horizontal. De allí uno, el foco con los dos puntos en donde se corta el círculo con el eje de abscisas. Y quedan determinados J máximo y J mínimo. Fíjense lo siguiente, no es una L perfecta, ¿no? Debería ser una cruz. En este punto se corta sí o sí a el círculo al eje de abscisas, por lo tanto ahí está la inercia máxima del conjunto, y la de la mínima yo tiro el perpendicular. ¿Sí? Me corta aquí abajo y coincide. Pero me acuerdo que en el ejercicio de la clase pasada por ahí no quedaba muy, muy visual, hubo una pequeña duda por eso, ¿sí? Pero no es que tienen que estar 90 grados XY como los vemos generalmente, X a la derecha y a la izquierda, no, no, no están así. Sí tienen que quedar determinados las intersecciones
del J mínimo y del J máximo. Por último, ¿qué tengo que hacer? Determinar el ángulo alfa, aquí hay que rotar. Ahí está, entre mi eje de referencia, este que tracé desde el foco, el de rayitas, respecto a el eje de máxima que yo acabo de determinar. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo círculo de Mohr completo para mi pieza. Tengo las propias que calculé, 6908, 2738 y 1466. Las inercias máximas y mínimas, tanto del centrífugo como las otras dos. Y también tengo el ángulo que tengo que rotar el eje para obtener la inercia máxima del conjunto. ¿Sí? Profe, ese ángulo... Se me cortó. ¿Cómo? Me di, vamos. No te escuché, perdón, Iván. ¿Cómo, cómo? Que si el ángulo ese se puede medir nomás con el semicírculo o hay que calcularle por Pitágoras. Bien, vamos por partes. En esta parte estamos viendo todo el análisis gráfico, es decir, toma tu semicírculo y o regla Plantec, Rotring o me está faltando una marca, Piscini, y le pueden medir el ángulo que quieran al ángulo tita, ¿sí? Lo miden, da 24, listo, 24 grados, terminó la discusión. Lo que vamos a ver a continuación es el cálculo analítico, ¿sí? Ingeniero, señor. ¿Ese ángulo siempre se mide sentido horario o dependiendo del eje nomás? Se mide desde la línea de referencia, o sea, vamos a usar de vuelta mi herramienta de dibujo, un ratín, que hasta que reacciona, ahí está. Desde esta línea que está acá, hacia abajo, en este caso, y o hacia arriba, si el foco estuviera ubicado en la parte inferior. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Siempre al eje que esté más cercano, ¿no? Siempre, sí. Claro. No, siempre al máximo. Ah, siempre al máximo. Siempre al máximo. ¿Sí? Te hago un caso muy sencillito, pero si yo tuviera acá abajo, en realidad el JXY, y tirara esta como línea de referencia, y el foco fuera este. La nueva línea sería desde acá hasta acá. La celestita que ves ahí, ¿la ves? Sí, sí. Bueno, y en ese caso mi ángulo alfa sería pero este que está acá. Y sería antihorario. Pero lo que quiero dejar en claro es que se mide desde la línea de referencia del foco hacia el J máximo. Para nuestro ejercicio, bien. Así como está. ¿Y el signo se mantiene o se toma positivo? ¿El signo de qué depende? Yo lo dije hoy. Sí, señor. ¿Y si gira antihorario, perdón, si gira horario como está ahora, qué signo tiene? Negativo. Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto, me gusta que estén atentos. Siempre, acuérdense, acá somos muy de las convenciones. El tema simplemente de las convenciones es como establecer un lenguaje normal. Si no sería como que yo doy la clase en inglés, Golemba la da en ruso y ustedes hablan ucraniano y la otra mitad habla español. Esto sería una ensalada de fruta importante. Entonces, tratamos siempre de establecer un método, un sistema, una convención. Pero solamente para que todos, como estamos aprendiendo cómo funciona, podamos hablar el mismo lenguaje. Si a alguno se le ocurre cambiarle el signo, pero a la vez en las ecuaciones algebraicas, analíticas, perdón, toma en cuenta esa consideración, la puede hacer. La puede hacer perfectamente. Pero, como les digo, estamos aprendiendo, por ahí para aprender, usemos todos el mismo lenguaje, pero no es el único, ¿sí? No tiene que todo el mundo hablar español o que todo el mundo hablar inglés o ucraniano o lo que sea. ¿Sí? Una pregunta, algo que hoy no escuché bien, pero entonces el J mínimo y el J máximo no necesariamente van a ser perpendiculares o siempre va a ocurrir eso. Sí, siempre son perpendiculares. Fíjate, los dos ejes acá están perpendiculares. Así sí no habré escuchado mal. No, no, siempre te van a dar perpendiculares. O sea, el método te permite eso siempre, ¿no?
El método siempre te va a decir que cuando vos lo construyas gráficamente y en escala, la relación que guardan el eje que contiene a J mínimo y el eje que contiene al J máximo siempre es ortogonal. Por eso es un conjugado de inercia. Son ortogonales y ortonormales. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra consultita? Vamos a la parte analítica. Total, como les digo, siempre podemos volver para atrás. Analizamos las expresiones de cálculo, son las que le habían dado en la teoría, o la que pueden obtener en los libros. ¿Sí? La inercia máxima es la de x más la de y sobre 2, más la raíz cuadrada de x menos y sobre 2, todo esto al cuadrado, más j de x y al cuadrado. La de mínima, no las voy a leer, no tiene ningún tipo de sentido, simplemente están ahí, como les comentamos, porque la idea es que la presentación les sirva como un apunte. Lo único que tienen que darse cuenta, quizás, es que el análisis de estas expresiones viene de analizar el círculo, ¿sí? Jx más ji sobre 2 es la coordenada del centro del círculo. A ver, vamos a... Esta flechita, acá está. Esta coordenada que está en celeste ahí, ¿la ven? Eso es jx más ji sobre 2, ¿sí? Luego, la raíz cuadrada, que es de un término al cuadrado más otro término al cuadrado, ¿a quién le hace acordar esta expresión de acá? Hipotenusa. A la hipotenusa, exactamente, o el radio en este caso. Que esto sería, cambiar de color. Esta es la base, esta es la altura, y yo estoy logrando la hipotenusa del triángulo, ¿sí? La base es una, que es la primera parte, jx menos ji al cuadrado sobre 2, perdón, menos ji sobre 2 al cuadrado. La segunda parte, que es el cateto opuesto, llamémosle, es jxi al cuadrado, muy bien, está bien clarito. Todo esto que me da, la hipotenusa, el radio. Y si yo a la coordenada del centro le agrego un radio, ¿qué me da? J máximo. Y así se obtiene cada una de las expresiones que están aquí. El mínimo es la coordenada del centro menos el radio. Y el jxi máximo, que es pura y exclusivamente el radio. ¿Sí? Por último, también tienen cómo obtener el ángulo tita en función de la tangente. Pero es geometría pura, ¿sí? Se sientan 2 minutitos y lo pueden descifrar a cualquiera de las expresiones. Bien, analíticamente, entonces puedo lograr todos los valores de cálculo que tendría ya esta expresión, que, bueno, ya estaban graficados, por supuesto, pero los puedo obtener analíticamente. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, una pregunta. Diga. ¿Podríamos también graficar ahí los ejes baricéntricos, digamos? En el gráfico. Que sea el origen en F, en el foco. ¿Puede ser? Lo que pasa es que no estás graficando ejes baricéntricos. O estás graficando los valores que toman las inercias de estas figuras respecto de ejes baricéntricos. ¿Se entiende? Claro, o sea, no, claro, a eso me refiero, como que los ejes por los cuales tomamos la inercia. ¿Eso es que podríamos graficarlo en este gráfico también? No. Yo no sé si lo hacíamos antes o qué, pero yo me acuerdo que poníamos en el origen sería F. Y ahí trazábamos paralelo al eje Y en este caso del gráfico y paralelo al eje X. Trazábamos los ejes baricéntricos, los ejes por los cuales tomamos las inercias. A ver, yo te entiendo lo que me estás no sé planteando. Si se entiende lo que la pregunta sería el para qué. Yo entiendo. Vos estás planteando que yo dibuje esto que está acá, ahí, y que le ponga a este X y a este Y, ¿correcto? Claro, sí, sí. Muy bien, ¿para qué? Eso yo preguntaba porque me acuerdo que en las otras clases habíamos graficado
Y yo pregunto ahora, digamos, si es necesario hacerlo también, como acá no se graficó. Esa era mi duda. No, o sea, es, no sé, yo no le veo, digamos, mayor utilidad. No sé, José, si vos tenés por ahí alguna aplicación más directa. Ese es hiper. José, ¿no está por Yo ahí? no, ¿Nada? no tengo, no hay otra, digamos, Sí, yo es tampoco, esto ¿no? nomás. No le veo mayor aplicación, digamos, a tener que graficarlos o no. Entonces, cuando nos piden, por ejemplo, en el trabajo, es solamente esto que pusimos ahora nomás, cuando piden que se grafique el círculo. Sí, exactamente. Perfecto, gracias. ¿Otra consulta, pregunta? Disculpe, profe. Sí. También eso es lo que decía del trabajo. Justamente, por ejemplo, cuando pide RX y RY en el gráfico, eso no. No, no se grafica. Ah, ok. Yo quería saber eso, sí. Acordate que Solamente se determina el grafique. valor, digamos. Claro, analítico, porque Sí, como sí. yo le comentaba, RX, el radio de giro que le llamamos, es igual a, bueno, tengo que graficarlo, me va a quedar otra. Sí. Hay que amañarse con estas cosas, cómo extraño el piso. RX es la inercia en X dividido el área. Epa. ¿Sí? Y es una expresión matemática que depende principalmente de cómo yo distribuyo el área. ¿Sí? Recuerden que si tengo mucho más inercia en X es porque el área de mi perfil está más alejada de mi eje X, como en el perfil doble T, ¿sí? Las alas del doble T están alejadas del eje X y por lo tanto, al estar más alejadas, tengo más distancia al cuadrado te da mucha más inercia y ese perfil doble T, por lo tanto, tiene mucha más inercia respecto del eje X que respecto del eje Y. Ese valor de inercia dividido el área nos da un parámetro de cálculo que se llama radio de giro, RX, cuyas presiones tienen aquí. Si quieren calcular en Y, cambien de subíndice, radio de giro respecto de Y es inercia respecto de Y dividido el área. Son parámetros, como les digo, que indican el posicionamiento o el aprovechamiento del área respecto del eje que yo estoy considerando. Porque como el área es constante, digamos, la distribución de esa misma área viene dada por la inercia. Ah, bien, profe. Sí, yo justamente quería saber si tenía una representación dentro del círculo, digamos, o algo. No, no, Gracias. solo para inercias es el círculo, ni siquiera es Bien, para bien. momento estático. Recuerden que el círculo de Mohr, en realidad, como le dije en la clase pasada, sirve para determinar los infinitos pares de S que pueden pasar por el centro de gravedad de nuestra pieza y así obtener los infinitos valores o pares de valores de momento de inercia respecto de dos ejes ortogonales, ¿sí? Esa es la función del círculo de Mohr. ¿Sí? Me posiciono en el foco y puedo pasar infinitos pares de S alrededor del foco y obtener así los infinitos pares de valores de momento inercia respecto de S. Ahí Hola, pregunta profe. Sí, pregunte. Nicolás, Sí. pregunta Sebastián, el S, el estático, ¿cómo se calcula? Momento estático primer orden. Vuelvo a abrir la herramienta. Un segundito, perdón. Ahí va, Seba, con la respuesta. A ver, Seba, te aclaro. En esta configuración de perfiles normales, pedirles cómo calcular el momento estático de primer orden es mandarlo directamente al ataúd, ¿sí? Porque es un laburo complicadísimo. Pero vamos a volver un poquitito a la imagen que tenía el área. Vamos, me tengo que salir así voy más rápido. Vamos. Ah, mejor si tiene el horicentro.
Bien. Recordad, el momento estático de primer orden es igual a el área de media sección, ya sea por arriba o por debajo, si estoy calculando respecto del eje X, a la izquierda o a la derecha, si estoy calculando respecto del eje Y. Si yo estoy calculando el momento estático de media sección respecto de X, SXX, esto es igual al área de la media sección, siempre acordate, por una distancia simplemente. Esa distancia no está al cuadrado. Entonces, si yo quiero saber cómo calculo esto para el conjunto, yo lo que primero tengo que hacer es determinar toda el área que esté por encima de mi eje XY. En este caso es este área, que está tabulada, este perfil. Me quedó fácil porque tengo la mitad de este doble T, perdón, de este UPN y la mitad de este otro doble T. O sea que técnicamente el área la puedo sacar bastante fácil. El problema es que yo tengo que obtener a dónde está la posición del baricentro de todos estos celestitos que yo te acabo, rosaditos que yo acabo de dibujar. ¿Sí? Yo tengo que determinar el eje baricéntrico que puede que ande por acá. Ahí yo lo dibujé en rosado. ¿Sí? Y la distancia desde XG hasta este eje rosadito es la que tengo que usar en la ecuación. A ver si lo puedo dibujar. Ahí. Esa es la distancia D. Entonces, ¿dónde radica el problema? En que, como yo obtengo la posición de este nuevo eje baricéntrico de la mitad superior. Tengo que volver a aplicar un XG y G, como está acá, usando la mitad de las áreas, en este caso, pero tengo que otra vez saber dónde está el baricentro de esta mitad. Y esta mitad no tiene tabulada dónde está su baricéntrico, su baricentro. Y esta mitad, que es como una T, no tengo tabulado a dónde está su baricentro. Entonces, encontrar esta posición de... cuando trabajo con perfiles normales, es, como les dije hoy, extra complicado. ¿Se entendió un poquitito, Sebastián? Sí, perfecto, profe, gracias. No, por nada. Recuerden una cosita que le dijo recién mi compañero Pintos ahí. El momento estático de primer orden, es el producto de un área por una distancia. ¿Sí? Lo que recién explicó. El momento de segundo orden, se llama así justamente el momento de segundo orden, porque es el producto, básicamente, de un área por una distancia al cuadrado. Y ahí es el nombre de momento de segundo orden y momento de primer orden. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sistema, a ver, quería leer rápido un comentario ahí, pero no leí del todo. Bueno, Kevin hace una pregunta, dice, ¿necesitaremos en algún momento calcular el momento estático de primer orden para un sistema de perfiles de este tipo? Sí, se puede dar. Explico de dónde viene Kevin, total, después lo vamos a ver el segundo cuatrimestre. El momento estático de primer orden se utiliza en el cálculo de tensiones tangenciales producida por esfuerzos de corte. Todo eso que nombré, ustedes no vieron nada todavía, ¿sí? Ya vamos a averiguar primero qué es un esfuerzo de corte, eso sí lo vamos a ver en esta materia. Y en el cuatrimestre que viene vamos a ver qué es una tensión tangencial. Ahora, ¿qué es lo que vos vas a tener que hacer? Usamos la cabeza. ¿Qué herramienta les comentamos con el ingeniero Golemba que ustedes podían utilizar para dibujar esto perfectamente a escala? AutoCAD. Exacto, un sistema de dibujo asistido por computadora para no ponerle una marca que usamos todo y que nadie tiene licencia.
Perdón, que no sé qué decíamos. No se escuchó. No sé qué me pasó. ¿Qué es lo que quería decir? Yo tengo un AutoCAD. Cualquier figura la puedo dibujar, hacer con los radios de giro, todo perfectito. Si dibujo la mitad de arriba del UPN y la mitad de arriba del WT y el perfil L que está acá, ¿los puedo dibujar en AutoCAD? Sí, perfectamente. Y en AutoCAD tienen herramientas que se llaman de propiedades de masa que les permite determinar no solo cuánto vale el área, sino cuánto vale la posición del baricentro y la inercia de los conjuntos. Entonces, si ustedes algún día tienen que hacer el cálculo de una cosa medio rara y complicada, la dibujan en AutoCAD y obtienen los parámetros con una precisión bastante certera. No va a ser exacto al cuarto decimal, pero como estamos hablando de centímetros a la cuarta, que yo le erre, no sé, de 1466, perdón, centímetros al cubo son estos, de 1460 a 1442, no pasa nada, el porcentaje del error que van a tener es bastante bajo, ¿sí? Entonces, se puede utilizar tranquilamente una herramienta CAD. Sí, vi varios comentarios ahí que ponían, existen versiones, se llama LT, LT30 creo que es, no, LT, la versión de AutoCAD que es gratis y se puede descargar. Incluso creo que hay opciones de un año completas de la versión full que se pueden descargar. Tienen que chusmear un poquito, buscarlo y pueden tener por un año la versión completa, o hay algunas versiones que son para estudiantes que tienen por ahí un periodo de uso más prolongado. Bien, ¿alguna otra consultita? ¿Nos vamos a la última de vuelta? Vamos volando. Ingeniero, sí, pregunto. Siempre cuando se pide el momento estático de primer orden, ¿tiene que ser respecto a los ejes baricéntricos? No. Respecto del eje que te pidan. Ah, bien. ¿Sí? ¿Y en el caso de que no esté explícito eso, se toma el baricéntrico o de...? Se pregunta. Ah, perfecto. No tengan miedo de preguntar, gurizada, porque si no es como irte a Buenos Aires y como no te explicitaron, en vez de irte a Palermo, terminaste en San Miguel. Te tomaste el tren que iba para el otro lado. Entonces no tengan miedo de preguntar, porque a veces uno se olvida de poner en una consigna o de hacer la aclaración o faltaba una cota en algún ejercicio, cualquier cosa. Somos humanos los profes y le erramos, pero de lo lindo. Entonces, si vos te queda la duda, pregunta, profe, ¿esto es el momento de media sección, completa, una parte? Bueno, y ahí averiguamos. ¿Estamos? Recuerden una cosa. Perfecto, gracias. Recuerden una cosita. En realidad, estos perfiles que estamos dándole a ustedes en la guía de trabajos prácticos son meramente académicos, ¿sí? O sea, tratamos de poner distintos perfiles, distintas formas geométricas, como para que vayan evaluando las distintas posibilidades para poder calcular los momentos de segundo orden de figura compuesta. En realidad, en el ejercicio de la profesión, después cuando ustedes vayan a ejercer la profesión, los que van a diseñar en realidad los perfiles van a ser ustedes. ¿Sí? Ustedes van a diseñar con qué tipo de perfil compuesto van a solucionar una estructura, tal o cual estructura. Entonces, están ustedes diseñar de tal forma para que tengan mejor aprovechamiento la sección, o tenga mayor resistencia, o mejor rendimiento, etcétera. ¿Sí? Quiero que quede claro eso. O sea, nosotros por ahí, fíjense, este perfil compuesto que se puso aquí, que son un perfil UPM, un perfil WP, más dos perfiles ángulo. Bueno, está difícil diseñar un perfil de esas características, ¿no? Pero bueno, lo importante es que tengan las herramientas como para poder calcular. Sí, voy a hacer una aclaración, ya que José me hizo acordar algo que sí me pasó. En la metalurgia que yo trabajaba, trajeron una estructura desarmada de unos puertos de, no me acuerdo de dónde era, si Rosario, compraron el lote de perfiles y dijeron, bueno, ahora la estructura fulana la tenés que calcular con esto. Yo empecé a buscar y no encontraba
ni la tabulación de eso. Resulta que eran perfiles de Inglaterra. Así que ahí tuvimos, como dice que José recién, a ver cómo poníamos cada uno, qué configuración armábamos, porque no iban a comprar lo que yo quería de cálculo. Había eso y había que acomodarse y armar las configuraciones con la inercia para que verifique los cálculos. Así que efectivamente les puede llegar a pasar tener que elegir cómo disponer en función de lo que les den. ¿Sí? Bueno, Sí, vamos a o por cerrar un ahí poquito. Perdón, sí. le toca el trabajo quizás de hacer una verificación. Imagínense lo siguiente. Claro. El ingeniero Pintos diseña una estructura, está esa estructura funcionando, qué sé yo, y por algún motivo, bueno, el Se cae. cliente decide, por ejemplo, no, o peor, o vamos, no tan drástico. El propietario dice, quiero cambiar el uso, ¿sí? Que quiero, antes estaba diseñado para departamentos y ahora quiero hacer un salón de fiesta. Bueno, cambió el uso. Antes estaba destinado para departamentos con un tipo de cargas y ahora le quieren aplicar otro tipo de cargas, un salón de eventos. Entonces, bueno, yo lo tengo que calcular y tengo que verificar si esa estructura va a resistir a ese nuevo cambio de uso. Bueno, tendré que modelar, obviamente, con los perfiles o las secciones que propuso el calculista anterior. ¿Entiendes? Entonces, por ahí nos toca de distintas opciones para poder trabajar con esos perfiles armados. Muy bien, seguimos un poquito más. Profe, Sí. respecto al momento estático que usted habló hoy, que se toma la mitad del área, ¿es porque es respecto de los ejes baricéntricos? ¿O siempre se No, toma la es mitad del porque área? el parámetro de cálculo que usamos en lo que yo comenté recién, que es el cálculo de las tensiones tangenciales producidas por esfuerzos de corte, lo que se necesita es media sección. ¿Sí? Además, si vos mirás lo que yo te comentaba recién, es un área por una distancia. Eso es como tomar momento, ¿no es cierto? Yo estoy tomando momento del área de arriba al baricentro. ¿Sí? Si yo tomo momento del área de abajo respecto del mismo eje, ¿cuánto me va a dar el resultado total de las dos? Cero. Cero, exactamente. Entonces, por eso me interesa media nomás. ¿Sí? Pero básicamente es el parámetro de cálculo que necesitamos para ese cálculo que era de tensiones tangenciales por esfuerzo de corte. Por eso usamos media. Okay, gracias. Por favor. Uy. Aquí, esto vino, gente. Un segundo. Bueno, ahí se calmaron un poco. Bien, ahí está el conjunto en posición original. Y lo que nosotros obtuvimos recién es que la inercia máxima del conjunto se obtiene para un ángulo tita de 17,3 o 17,5 grados, ¿correcto? En sentido horario. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se escucha o no se escucha? Se escucha, sí, se escucha. Sí, profe. Se entiende. Entonces ahora viene la pregunta. Mi conjunto, o sea, todos estos perfiles que están acá, yo los tengo que rotar hacia la izquierda, perdón, hacia la izquierda, en sentido horario o en sentido antihorario, para llegar a la inercia máxima. Antihorario. Antihorario. Horario. Muy bien. Ustedes hablan, yo voy a tener que cargar mi batería, porque si no, denme un segundo. Vayan pensando de vuelta. Vuelvo a hacer la pregunta. El conjunto de secciones o barras, doble T y U y L, ¿en qué sentido los tengo que rotar para obtener la mayor inercia respecto de un par de ejes, en este caso horizontales y verticales? Si yo dejo fijos X, G y G, pero roto mi figura. ¿Horario o antihorario? Horario. Yo diría Horario. horario. Horario, profe. Horario, Bueno, ahora yo voy a hacer una segunda ¿no? pregunta Antihorario. para que ustedes sigan pensando Y si es depende. antihorario y horario. Cuando yo tenía una. ¿Me escuchan, sí? Sí. Sí, se Estoy escucha. moviendo por ahí un poco, por eso pregunto acá rato. Cuando yo tenía esta tabla
¿sí? Con este par de ejes, no salió muy baricéntrico el horizontal, pero bueno, vamos a probarlo. Ahí. Con este par de ejes, X e Y. Esta tablita acá, rectangular, ¿tenía más inercia respecto de X o de Y? De X. De X. ¿Están todos de acuerdo, no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el área está más alejada del eje X, el baricentro del área superior está más alejada del eje X que del eje Y. Muy bien. Con ese pensamiento, si yo giro el conjunto de perfiles en sentido horario, ¿estoy alejándome el área del eje X o la estoy acercando hacia el eje X? Si giro horario. Acercando. Dijo acercando uno, ¿el resto? Horario alejando, querido. ¿Aleja? Se aleja. Se aleja. Se aleja. A ver, vamos de vuelta. Por acá, no me tenés. Yo tengo que girar horario. Es decir, que este perfil que está acá, L, va a quedar acá, exagerado estoy, ¿eh? Acá va a quedar el doble T. Y acá va a quedar el U. Respecto de mi eje X, ¿el área del perfil L se acercó o se alejó? Se acercó. Se acercó. Ah, se acercó. Se acercó. Oh. ¿Y el del otro L que estaba acá, que no lo dibujé, perdón? También. También se acercó. ¿Y si el área se acerca al eje X, está aumentando su inercia o está disminuyendo su inercia? Disminuye. Sí, disminuye. Ahora el que por ahí se escuchó un par de aumentandos, recuerden por qué disminuye. Porque el ingeniero Golemba bien les dijo, inercia respecto de mi eje XX es igual al área, que se mantiene constante, por una distancia al cuadrado. Y la distancia esa es del baricentro de toda mi área a mi eje considerado. Si yo estoy acercando mi área hacia el eje, esa distancia se achica. Si yo estoy alejando mi área respecto de ese eje, la inercia aumenta. Entonces, así a ojímetro, vuelvo a preguntar, cuando yo giro horario, ¿el área está más cerca o está más lejos del X? Más cerca. Perfecto. Y si está más cerca, ¿la distancia va a achicarse o va a agrandarse? Va a achicarse. Y si se achica la distancia, ¿la inercia aumenta o disminuye? Disminuye. Y ahora todos con esta emoción grande de haber entendido algo, ¿para qué lado tengo que girar el conjunto para lograr la máxima? ¿Horario? Antihorario. ¡Aleluya, hermanos! Salió humo en mi cerebro. ¡Ah! De todos nomás, imagínate. Está difícil entender esto, ¿eh? Ah, bienvenidos a la ingeniería civil. Cuesta imaginarse la rotación. Si no aprendemos, ¿de dónde salen? Profe, ¿y cómo asociamos la rotación que se ve en la figura que ahora decimos que va a ser en sentido antihorario con la rotación que nosotros vemos en el círculo de Mohr? Ahí viene, papá, justamente. Estamos haciendo toda una intro para llegar a un dibujito que nos matamos haciendo con Golemba el año pasado. Observa lo siguiente. Vamos a hacer la comparación con el círculo de Mohr. En el dibujito de la derecha es lo que acabamos de ver. Si yo roto mi conjunto de piezas, el ángulo alfa en sentido antihorario, tengo la disposición de inercia máxima correspondiente con el eje X y mínima correspondiente con el eje Y.
Ahora, lo que yo estoy representando en el círculo de Mohr, recuérdenlo, grábenlo, anótenlo por ahí, en el círculo de Mohr se representan los ejes, no la figura. Entonces, vamos de vuelta con algo que por ahí el compañero de ustedes hoy comentó que nos puede servir de ayuda a memoria. Mira, vamos a dibujar de vuelta en rosadito. A ver, ¿dónde está? ¿Está? El eje horizontal, que le habíamos llamado X. El eje vertical, que le habíamos llamado Y. Si yo quiero rotar mi eje X para lograr la inercia máxima, tengo que rotar el eje X un ángulo tita en sentido horario, que es lo que ustedes ven en la figura de la izquierda. Al eje X azul lo roto 17,5 grados en sentido horario y tengo mi eje de máxima inercia, el rojo. ¿Sí? Esto es lo que vemos en el círculo de Mohr, la representación de ejes, siempre ejes, que es exactamente lo mismo, o de sentido contrario, que rotar la figura. ¿Se entiende un poquito? Sí, se entiende. Entonces, sí, sí, profe. ¿Este ángulo nos ayuda a rotar la figura y después tenemos que rotarla en sentido antihorario para que...? No, no, no. Es lo mismo. Por eso puse un igual grandote acá. Es lo mismo rotar el eje en sentido horario que rotar la pieza en sentido antihorario y mantener los ejes. ¿Se entiende? Es exactamente lo mismo. Se mantiene el mismo resultado. ¿Bien? Sí, sí. Buenísimo. ¿Dudas, consultas, preguntas? Aprovechen. 2x1. Profe, yo no entendí mucho eso, lo de que si se aleja más la X hicieron con el rectángulo del área. Me confundí esa parte. ¿La del rectángulo? Bien. Lo voy a expresar de otra manera. Abril, creo que. Vamos a dibujar. Lo siguiente, mira, vamos a hacer tres rectangulitos en lo posible. Ay, para que no me los va a querer. Si me deja. ¿Sí? Cero. Bien. Tengo el color. Hacemos un par de ejes. Bien, tenés un conjunto de tres tablas ahí configuradas respecto a un par de ejes X e Y en azul. Entonces mi pregunta es, ¿este tipo de figura, así como está, sin ninguna otra explicación ni cálculo previo, va a tener más inercia respecto de X o de Y? De X. No, simétrico, ¿no? Por lo que tiene mayor... Pensemos lo siguiente. Vamos a cambiar de color. Si yo trabajara con acordate que inercia era área por distancia al cuadrado. Si yo estoy hablando de la inercia respecto de X, es toda esta área. Uy, ¿por qué este? Vamos a cambiar de disposición. Este. Cambia este. Ah. Ahí está, un poquito. Toda esta área, ¿se entiende? Sí. Y la distancia sería esta que está acá. ¿La ves? Ah, sí. Bien, vamos, eso es la inercia respecto de X, el área por la distancia al cuadrado, ¿sí? De la mitad de arriba y la mitad de abajo. Sí, ahora estoy haciendo solamente la distribución de una mitad para mostrar
Te voy a cambiar ahora y vamos a analizar respecto del eje Y. Entonces, si yo voy a trabajar respecto del eje Y, voy a trabajar con... Ay, que no me deja pintar. Cuadradito, ejemplo este que está acá. Y el baricentro de ese cuadradito, la distancia va a ser desde el eje Y al baricentro de este cuadradito. Más o menos por ahí. Te pregunto, ¿el área del cuadradito rosado que yo hice originalmente es más, menos o igual que la del cuadradito verde que hice después? Es menos. Por la distancia sería. No, no, el área te pregunté. Solo el área. Ajá. Es más. Es la misma. Acuérdate que una figura simétrica. Si son tres tablitas simétricas, tengo la misma área hacia arriba que hacia abajo y tengo la misma área hacia la derecha que hacia la izquierda. Siempre va a ser la mitad del total. Es como partir un rectángulo. La mitad del rectángulo arriba es la misma que la mitad de un rectángulo hacia la derecha. ¿Entiendes? Sí, entendí, entendí. Me confundí nada con la pregunta. Bien, entonces si las dos áreas son las mismas, ¿cuál de las dos distancias es más grande? ¿Esta verde o la roja? La verde. La verde. Y si encima la distancia está al cuadrado, ¿cuál de las dos inercias va a ser más grande? ¿La respecto al eje Y o la respecto al eje X? La respecto al eje Y. Exacto. Y así es como tenemos que empezar a leer los problemitas estos. Y... Ahí se mueve. Me voy a pasar con el tiempo quizá un segundo, si José me perdona. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¡Ah! Se me cerró todo. ¡Qué macana! ¡Ah! Se me... Bueno, perdonen, ¿qué va a ser? Pero vamos a suponer que la misma cantidad de área, lo que yo hago es hacer esto. Mirá. Trabajo con las mismas tres tablitas, pero dibuja, ahí está, muy bien. Mismas tres tablitas si tuvieran la misma, pero misma área cada una. Solo que cambié su disposición. ¿Qué pasó ahora? Voy a tener otra vez la misma cantidad de área. Sí, acuérdate que yo el área no la cambié. Y por lo tanto, el área total que yo tengo acá en esta mitad de abajo es la misma que tenía hoy en el rectángulo. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambió ahora? El baricentro. Lo alejé un poquito más, porque como tengo un poco más de área acá abajo, el baricentro de esta T va a estar más grande de lo que estaba el que había hecho hoy. Por lo tanto, la distancia va a ser más grande y por lo tanto la inercia va a ser más grande todavía. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Cómo influye la disposición del área con respecto de la inercia? Está con quilombo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, perfecto. Se reentendió con eso. Me queda eje rotado, José. No sé si le damos una pequeña pausa porque son las 5. Como quiera, chicos. O sea, ¿quieren hacer un descanso? ¿Quieren terminar eje rotado? ¿Quieren un ratito más y terminamos? Un ratito más y terminamos. ¿Te parece, Nico? Y solo ¿Termina? Ella habla, así que. Sí, profe. Seguimos nomás, profe. Sí, sí, sí. Profe. Dale. Bueno, démosle un poquito a los ejes rotados. ¿Qué vamos a hacer? Limpiamos un poquito el círculo de mora anterior, ¿sí? Es decir, volvimos un poquito para atrás con los pasos. Dejamos solo el JX en su lugar, solo el JY en su lugar. El JXY aplicado en el de menor valor
positivo si era hacia arriba, negativo si era hacia abajo, este era positivo, va hacia arriba, en el punto donde está el extremo coloco el foco, me falta la diagonal y la X, pero no pasa nada, y trazo mi círculo de Mohr. Vamos entonces a tratar de determinar un valor de una inercia para un ángulo rotado 15 grados en sentido antihorario. Les vuelvo a recalcar, cuando hablamos de círculo de Mohr, siempre hablamos de ejes, ¿sí? Entonces lo que estamos rotando son los ejes y no la pieza. Bien. Profe. Sí, señor. ¿Qué ejes estaríamos rotando? ¿Lo que pasan por...? X, G y G. ¿Los que pasan por sobre el foco sería? Míralos ahí. ¿Lo ves, Franco? Sí, veo. Eso es lo que rotamos, los baricéntricos, ¿sí? Porque yo estoy trabajando con las inercias JXG y JYG respecto de un par de ejes baricéntricos XG y G. Entonces, como le dijo Golemba, el círculo de Mohr representa los infinitos pares de valores que pueden obtener las inercias según el grado en el que se incline este conjunto o se giren los ejes, como ustedes quieran. Como les comentábamos el otro día, si el techo tiene 15 grados de pendiente, ahí tenés lo que hay que rotar los perfiles. Hay que rotar 15 grados. ¿Por qué? Porque el techo tiene 15 grados y yo, en vez de ponerlos perfectamente vertical y horizontal, los tengo que girar sí o sí. No es el caso, ¿no? Estamos haciendo una suposición. Entonces, si yo roto mis ejes baricéntricos 15 grados en sentido antihorario, tal cual como está indicado aquí en la figura, puedo usar el método analítico con las tres expresiones que ya vimos, no solo en la teoría, sino también en la aplicación del teorema de los ejes rotados para el despeje de la inercia centrífuga de los perfiles ángulos. Acá no hay absolutamente nada que explicar, simplemente cargamos los valores y obtenemos los resultados. Le pongo 15 grados donde dice alfa, donde dice JX pongo 6908, donde dice JY le pongo 2738 y donde dice JXY le pongo 1466, calculadora, y obtengo tres valores. JX rotado, 5895, JY rotado, 3755 y JXY rotado de 2313. Vamos a analizarlo como lo haríamos en el círculo de Mohr. Trazamos un ángulo de 15 grados en sentido antihorario a partir de la línea de referencia que yo tenía dibujada en el foco. Recuerden siempre que antihorario es positivo, ¿sí? Por lo tanto, en las ecuaciones que vimos recién, cuando cargan los 15 grados, los cargan positivos. Ese es un detalle no menor. Entonces, ahora en el analítico, en el gráfico, perdón, en el foco, tengo mi línea de referencia, de esa línea de referencia marco los 15 grados en sentido antihorario y trazo dos líneas como las que acaban de visualizar. En donde se intersecta el círculo de Mohr con mis rectas de referencia, voy a tener los nuevos valores de JX y JY rotados, ¿sí? Es decir, vamos de vuelta para atrás. Trazo dos líneas de referencia donde se intersectan con el círculo de Mohr, bajo hasta mi eje de abscisas, que fue con el que tracé el círculo de Mohr, y como está hecho en escala, yo puedo medir la distancia desde el origen hasta estos puntos que yo acabo de determinar, multiplico por la escala y voy a tener los valores de inercia rotados. Si quiero obtener cuánto vale el JXY rotado, simplemente mido la altura de cualquiera de los dos segmentos en los que estaba analizando recién. Y aquí lo que tienen es otra vez lo mismo, ¿sí? Es lo mismo decir que yo roto un eje en sentido antihorario a decir que mantengo mis ejes fijos y roto la figura en sentido horario, ¿sí? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Naufragamos mentalmente?
Profe, en el parcial es más fácil marcar los ejes rotados, ¿no? Que toda la pieza. Por supuesto, Santiago. Digamos, siempre es más fácil dibujar dos líneas como es rectas a 90 grados que todo el resto de la figura rotada. Además, como recomendación personal, trabajen siempre con los ejes, porque el círculo de Mohr es de ejes. Este tema de poner las dos figuras y demostrar que es lo mismo rotar un eje en un sentido que rotar la figura en el otro, viene más de mano con algunas bibliografías en las que se habla de rotar la sección, algunos problemas de guías de trabajos prácticos que les dice en algunos rotar la sección y en otros les dice rotar el eje, y sobre todo la visualización de que yo voy a ver en los perfiles inclinados en la realidad. No es que yo cambio el eje de mi techo, no cambio el eje de mi techo, yo inclino el perfil, ¿sí? Así es como realmente trabaja la estructura, inclinando el perfil. Pero esta es la analogía, digamos, para demostrarlo. Silencio de radio. ¿Y ahora? Entonces, ¿estos nuevos ejes que sacamos también serían máximo y mínimo de inercia? No, señor. ¿No? ¿Cuáles son el máximo y mínimo de inercia? Los que pasan por, o sea, por bien a la derecha, digamos, del círculo y donde comienza. O sea. Máximo y mínimo de inercia son los que dibujamos hoy, que eran de color rojo, que pasaban desde el foco hasta el punto donde el círculo de Mohr intersectaba el eje de las abscisas y desde ese mismo punto hasta el foco. Estos son los rojos, son los ejes de máxima y de mínima. Cualquier otro eje que no sean los dos rojos que yo acabo de dibujar, no es un eje de máxima y de mínima, no es principal de inercia. Entonces, esto sería como, o sea, esto que hicimos por último, sería como para saber la inercia en ese ángulo que se dio. Exactamente. Haciéndote algo mucho más real, digamos, cuando uno va a hacer un techo, uno compra un tubo estructural que tiene esta forma, ¿sí? Todos los valores que vos vas a conseguir en las tablas, en todo lo que vos quieras, es para un par de ejes horizontales y verticales, así a 90 grados, perfecto. Estos valores vienen todo en tabla, respecto de X, respecto de Y, lo que vos quieras. Pero después, vos a este tubo lo vas a meter en un techo de una manera inclinada. Ese sí ya no me va a dibujar este bendito dibujador. O sea, en el techo va a ser esta la pendiente del techo y el cuadradito va a ser este. ¿Se entiende? Y la línea de la gravedad, la línea de fuerza, siempre es en dirección vertical. Las cargas asociadas, por lo general, están en este sentido. Ya lo vamos a ver en resistencias materiales, pero bueno. Por eso me importa a veces tener la inercia de un perfil inclinado respecto de un eje X. Claro, entonces, sí, se entiende. Sería ya uno ya teniendo un ángulo, o sea, calcular la inercia, rotando ese ángulo los ejes. Claro, yo voy a ir a la tabla y voy a decir, a ver qué dice mi tabla. JX vale, no sé, 2140, JY vale 160. Perfecto. Si le aplico el teorema de los ejes rotados, no sé, para un ángulo de techo de 8 grados, yo tengo mi nuevo JX y mi nuevo JY. Y esos dos valores son los que voy a usar en las expresiones de resistencia de materiales del cuatrimestre que viene. O de metálica y madera en quinto. Sí, muchas gracias. Bueno.